La verdad que sí. Hoy en concreto pues hemos dado un paso más. Evidentemente, bueno, pues lógicamente no es ni definitivo ni, pero sí que es significativo, claro que sí. En este caso, pues bueno, pues quedan menos jornadas, quedan menos puntos, pero lo que sí que es cierto es que al día de hoy no hemos conseguido absolutamente nada. Y bueno, pero ya te digo, esto pues nos da esa posibilidad de coger y de poder pelear por lo que todos pretendemos y queremos. ¿Qué le ha parecido su equipo? Pues hemos tenido un poco de todo, la verdad. Primero porque también evidentemente hay un rival que tiene las mismas ganas, las mismas ilusiones, independientemente de que los objetivos sean distintos y diferentes. Entiendo y creo que sobre todo pues, el gol tempranero pues, nos vino bien, nos dio tranquilidad. Sí que es cierto que los últimos 15 minutos ellos estuvieron mejor que nosotros. Y luego sí que es verdad que no hemos pasado, la verdad, que demasiados apuros defensivos, porque bueno, pues, hoy es un partido más en el que sumamos con la portería cero y no es fácil la cantidad de minutos que llevamos ya. Pero ya te digo que al final pues un partido complicado, difícil, y que sí que es cierto que en la segunda mitad ellos obviamente pues han arriesgado más, nosotros hemos tenido más espacios y sobre todo ahí con espacios somos un poquito mejores. Uh-huh. ¿Qué le ha parecido al Atlético Espereño? Le pregunto por el otro lado. Pues lo dije en la previa. Sí que es verdad que no tengo un grandísimo conocimiento porque en este caso pues le vi el día que jugaron en la Lebrijana y ya me pareció que bueno pues que el resultado no fue justo porque futbolísticamente hablando para mí fue mejor que el Lebrija y hoy pues un poco me lo ha corroborado y me lo ha confirmado. Yo decía en la previa de que probablemente este equipo con los jugadores que tiene y con el grupo que tiene, pues que me sorprendía que estuviera pues bueno, pues en la posición que está ocupando. Uh-huh. Un Jerez que bueno, que viene claramente de menos a más, en buena racha. El objetivo, hay que decirlo ya a boca abierta, ¿no? Es meterse cuanto mínimo entre los cuatro primeros, ¿no? Todo lo que no sea, por ejemplo, a final de temporada quedarse ahí, para Jerez sería un pequeño descalabro. Vamos, yo lo que sí que creo es que en estos momentos posiblemente el que no lo hiciéramos para mí sería una decepción, pero nada más. O sea, yo entiendo que en este caso nosotros somos pues, un club que tenemos una gran masa social, que evidentemente probablemente está habituada pues, a otras situaciones, pero que está claro que estamos en un grupo tremendamente competitivo, que nosotros acabamos de llegar y que bueno, pues, desde el punto económico no somos ni mucho menos lo que la gente se piensa y cree. Mister, ¿qué tiene Colorado? No, ha sido, como bien sabéis, durante la semana él entrenó solamente dos días porque, como bien conocéis, pues bueno, pues el partido que habíamos jugado con el Conil lo cambiamos porque había tenido un problema en la rodilla. Y en este caso, pues bueno, pues creyendo también, primero porque tenía una tarjeta amarilla, segundo porque en un momento determinado pues tenía alguna pequeña molestia y entendimos también que en el minuto era, pues bueno, pues sería posible o sería mejor el coger y refrescar en esa zona el equipo. Vale. Bueno, sí que es cierto que aprovecho en este caso, obviamente porque se me olvida, pues agradecer el tremendo esfuerzo que han hecho mis futbolistas, que la verdad que además nos han obligado a un tremendo esfuerzo para sacar los tres puntos aquí. Felicitar también, como no, a la gente que ha venido, que es un desplazamiento lejano, y no solamente a los que han venido, sino a los que seguro que también han estado apoyándonos a través de la televisión ahí en Jerez.